¿Cómo están, cabezas de enchufe? Bienvenidos al noticiero del día de hoy, a su noticiero número no sé cuál, aquí en Wefer Juegos, porque ya no es semanal, ya no son tres, ya no sé ni cuánto subimos, yo nada más grabo y grabo y grabo, me explotan y sigo subiendo videos para ustedes. En esta ocasión tenemos muchas noticias muy relevantes en el mundo de la vida diaria, de los videojuegos, de todo en el mundo. Como por ejemplo, acciones en Estados Unidos contra los tiroteos recientes en Ohio y en Texas. Puedes tener una beca en una universidad de verdad por Smash y descubre cómo aprender muchos idiomas en Twitch. Así que nada, a darle con el video. Antes de empezar, te recuerdo que tenemos la dinámica de los 10 segundos en Wefer Juegos, y es que esta es una dinámica que le gusta a todos. A ti te gusta, a mí me gusta, a todos nos gusta. A diferencia de Wefer News, aquí cuesta 500 pesos actualmente, y probablemente cuando subamos este video tenga un precio muy diferente, más bajo aún. ¡Qué ofertón, por Dios! O sea, neta, tenemos que darle más apoyo a esto de los 10 segundos, porque es apoyo para ustedes y así ganamos todos y somos felices todos, para que no me muera de hambre y pueda mantener a Wefer Maura. No es cierto, ella me mantiene. Así que nada, la primera noticia tiene que ver con Disney y las películas de videojuegos que no va a matar. Y es que estamos muy felices por escuchar esto, porque recordemos que Disney acaba de comprar a 20th Century Fox, el cual pues tenía en planes varias películas de videojuegos. Y obviamente pues cuando compras una empresa, pues no te gustaba todo lo que hacían, así que matas algunas cosas. Afortunadamente Disney ya reveló qué películas van a sobrevivir. Entre las suertudas sobrevivientes va a estar la segunda de Assassin's Creed, que es la secuela de la que acaba de pasar en 2016. Va a ser Assassin's Creed 2, hasta ahorita ese es el título. La de Hitman 2, que pues esa no la esperábamos tanto, porque la de 2015 estuvo bastante, bastante mala. Pero bueno, la película live action de Mega Man, esa sí sigue en pie. Gracias Dios, por favor, que esté buena, te lo ruego. Si matan a Sonic, mínimo que Mega Man esté bien. Y obviamente van a dejar la de The Sims, y esa es la que más interés tienen en ella, porque hasta la van a agarrar ellos y la van a producir, así como Disney. No 20th Century Fox, no, la va a hacer Disney. Entonces, la de los Sims quizás esté muy buena. Los Sims no me gusta nada, así que no espero nada de esa película. En otras noticias de Xbox, Phil Spencer nos acaba de decir que están viendo un plano más allá del multijugador en Xbox. Y es que esto me tiene bastante feliz, porque lo que siempre he dicho es que si quieres una experiencia single player, te vayas directo a un PlayStation 4. Porque PlayStation tiene muchísimos juegos en los cuales puedes disfrutar. Muchísimos juegos de los cuales puedes... ¡Puta madre! Muchísimos juegos de los cuales puedes pues explotar el single player y ser bastante bueno y entretenerte bastante en ellos. Pero Xbox no tenía eso, o al menos no de una manera definida, más allá pues de los juegos que tienen como Halo o Gears of War, que sí, está bien la campaña, está bonita y todo, pero queremos algo así single player bien chingado. Entonces Phil Spencer ya dijo que sí, que están trabajando en eso, que no nos preocupemos porque vamos a tener mucho single player en Xbox. La primera medida contra tiroteos es una que me tiene pues en un conflicto, porque es la cancelación de una retransmisión de Apex Legends por ESPN. Y es que dijeron ellos que, o sea, está bien que sea un eSport y que pues tienen que retransmitirlo porque ya tienen un contrato y etcétera, pero que prefirieron suspender la retransmisión de la final de Apex Legends porque pues por los recientes tiroteos en Texas y Ohio. Y a mí me parece una medida correcta, porque de cierta manera pues obviamente la violencia genera más violencia, pero siento que los videojuegos no tienen por qué pagar el precio de eso. O sea, más bien que empiecen a retirar las armas de sus calles si es que no quieren que pase eso. Pero está bien como una medida solidaria, creo que es algo correcto, creo que va de acuerdo. O sea, no se me hace que vaya, o sea, seguramente les van a dar una remuneración por cancelar la retransmisión, porque no creo que sea algo fácil, pero al fin y al cabo es la empresa la que lo decide y es bien. Esperemos que haya sido una decisión correcta, pero no me parece también, no sé, quitarle la importancia también a esa competencia, que seguro la gente ya estaba emocionada por verla, e incluso los mismos jugadores estaban emocionados por salir en el canal de deportes, ¿sabes? No está bien que justos paguen por pecadores, pero en esta ocasión creo que es una medida correcta. Las universidades te dan beca por jugar Smash, y es que este es mi sueño. O sea, si hubiera sabido esto, a lo mejor me hubiera puesto a jugar muchísimo más Smash, luego me metí a esta universidad. Según Dual Shockers, salió la información que una universidad en Estados Unidos te da una beca por jugar Super Smash Bros. Y es que esta universidad ya había dado dos becas antes por jugar LOL o por jugar Overwatch de una manera pues competitiva. Aquí te dicen que tienes que tener un mínimo de Global Smash Power para participar en ser un aspirante a esta beca, y que va a haber un torneo y va a haber
varias pruebas en las cuales el comité de, pues, encargado de los videojuegos va a decidir los jugadores que van a entrar a representar a la universidad por parte del Smash. Entonces, si te dijeron que neta los videojuegos no te dejaban nada en la vida, aquí te lo demuestro una vez más, si te dejan. Cada vez el mundo está más abierto al futuro y es que los videojuegos son parte de él, porque la comunidad gamer cada día crece más y más y más y más, y espero que algún día le ganemos a la comunidad reggaetonera. ¡Qué mamada! Otra de las medidas que se tomaron en Estados Unidos contra los tiroteos que acaba de haber es que Walmart, en todo Walmart, o sea, toda la cadena de Walmart, dijo que ya no quería ningún anuncio que tuviera que ver con violencia o con guerra o con sangre, etcétera, dentro de sus tiendas. O sea, como pósters, lo que están pasando en las teles cuando la están exhibiendo, carátulas, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente hay muchísimos videojuegos que tienen que ver con violencia y con asesinatos, como, no sé, Grand Theft Auto, Call of Duty, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ninguno de estos juegos que tengan armas, violencia, sangre, etcétera, va a ser algo que se va a exhibir dentro de Walmart. También no solamente videojuegos, también va a ser películas o distintos carteles que mostraran, pues, violencia o sangre, ¿no? Y es una medida correcta, es algo que me parece, pues, lógico, es algo que me parece bien, porque recordemos que uno de estos tiroteos fue en un Walmart, de hecho, pues ahí pasó. Pero yo me pregunto, ¿por qué no retirarán las armas de su catálogo de venta? O sea, ¿por qué no mejor, en vez de quitar pósters y imágenes que tengan sangre y violencia y armas, no quitan mejor sus pistolas a la venta? O sea, ¿por qué neta no hacen eso? O sea, si quieren ser solidarios con las personas que murieron, quítate todas tus armas y no las vendas. Pero no, te generan varo, entonces por eso las dejas. O sea, neta, se me hace una incoherencia. Cuando la gente es incoherente, eso sí me emputa. Entonces, esto no lo apoyo para nada. Se me hace una puta ridiculez. Neta, Walmart, piénsale tantito. No seas incoherente y no seas naco. Gene Simmons está muy halagado por salir en Pokémon de una manera, pues, un tributo, por así decirlo. Porque recordemos que se acaban de revelar nuevas criaturas en el pasado video que salió el miércoles. Y la verdad es que una sí es igualita, o sea, es Obstagoon, es la nueva evolución de Zigzagoon. Y se ve bastante, bastante parecido a Gene Simmons, el cantante de Kiss. Y él dijo por su cuenta de Twitter que estaba muy feliz por pertenecer al mundo de Pokémon ahora, porque es parte de su vida, por sus hijos y por él y por distintas cosas. Así que nada, Gene Simmons está muy feliz. En otras noticias, el FIFA 20 llega con todo y llega con el modo Volta. El modo Volta ya lo habíamos visto, es un estilo de FIFA Street. De hecho, es un FIFA Street dentro del FIFA. Eso me gustó bastante, que no hicieran FIFA Street y FIFA, está muy bien. Vas a tener modo historia, vas a poder customizar a tus personajes con distintos elementos de ropa. Y también... y aparte, vas a poder hacer muchas cosas, va a haber varios venues donde jugar, etc. Nintendo salía con Sharp para tener una mejor pantalla dentro del nuevo Nintendo Switch, el que va a tener más pila. Según ellos, va a tener una mejor resolución, una mejor durabilidad, porque la otra se raya con el dock. O sea, neta, había reportes de que cuando la metías al dock se rayaba. Yo por eso le puse una mica y mi mica sí está rayada, tengo que decirlo. El Rey Panqueque me está apuntando con una pistola. Ayúdenme, por favor, estoy pestañeando de SOS. Por favor, ya. Vas a poder aprender idiomas en Twitch, y esta es una campaña que lanzaron Duolingo y Twitch en conjunto para que los niños no sean lerdos y aprendan cosas mientras ven streams. Entonces, esto te voy a explicar cómo va a tomar lugar. Muchos usuarios estaban retroalimentando a Twitch y les dijeron que les gustaría, pues, que hubiera algún tipo de clases o que existieran algún tipo de facilidades para que pudieran aprender nuevos idiomas, entre los más hablados, que son italiano, chino, inglés, japonés, español, etcétera, ¿no? Y a la verga, se salió durísimo, güey. Esto se va a llamar Duolingo Verified Streamer Program, y en él streamers muy conocidos te van a dar clases literal a ti. Entonces van a ser streams dedicados a enseñar algún idioma, y por eso escogieron streamers que hablaran diferentes idiomas, como por ejemplo unos que hablan inglés y chino, inglés y japonés, inglés y francés, español, inglés, italiano, español, inglés, etc. Entonces te voy a dejar el link de los catálogos de streamers que va a haber, para que si te interesa aprendas un poquito de otro idioma con tu streamer favorito. Y por último, las cajas de botín por fin van a tener obligatoriamente el contenido o las probabilidades que tienen que tener para que te salga algo. Porque recordemos que es algo muy frustrante que no sepas ni cada cuánto te va a salir algo bueno en las cajas de botín, para saber si compras más, si no las compras, si te esperas a conseguir más XP y sacar otra caja, etc. Entonces, Nintendo, Sony y Microsoft ya se pusieron las pilas y dijeron: nosotros nos unimos a la dinámica. Todos los juegos que estén en nuestras consolas van a tener que tener las cajas de botín con un porcentaje
porcentaje de lo que te va a salir. O sea, para que sepas exactamente cuánto te falta para llegar al siguiente buen premio dentro de la caja. Esto me parece excelente, se me hace algo increíble. Y nada, pasemos a la parte de preguntas. Vamos con las preguntas y la primera es de parte de Impulse-on-YouTube y me dice: hola Wefare Juegos, hola, ¿cómo estás Impulse? Mi pregunta es, si tienes un PC y si sí, ¿dónde lo compraste y dónde crees que vendan PCs baratos? Tengo un PC, está aquí, es con el que uso para trabajar, con el que grabo, con el que hago streams. Está bastante bueno, yo no lo compré, o sea, es de Wefare por así decirlo, pero está muy bueno y la verdad es que te puedes armar uno así o mejor. Este me costó, o le costó a Wefare aproximadamente como 15,000 pesos, pero está a todo, o sea, neta, te corre todo a tope. Te recomiendo mucho, si eres de México, Dimmer.com, que es una empresa que vende, pues, piezas de cómputo y equipos ya armados también. Ahí tienen precios muy buenos, los conocemos, son de fiar y cualquier cosa te la reparan, te la regresan o lo que tú quieras. Así que nada, Dimmer.com para PCs es increíble. La siguiente es de Jenner25 y me dice: hola Durán, soy dominicano, saludos hasta allá. Me gustan mucho tus videos, un saludo, gracias. Mi pregunta es, ¿qué es lo que menos te gusta de la Nintendo Switch que no sea el rendimiento? Es una buena pregunta, pero tengo algo, otro issue mucho más grande que el rendimiento con la Nintendo Switch, que es el online. Neta, el online me estresa bastante porque es muy malo. O sea, neta, el lag es malísimo. O sea, aunque tengas el cable de Ethernet, que ya le compré el adaptador y todo, es muy malo el lag. No puedes mandarle mensaje a tus amigos ni nada, cuando antes en el 10 podías. No puedes meterte a un voice chat sin la aplicación esa de mierda. O sea, en el Splatoon no puedes invitar a tus amigos a que sean de tu equipo. A fuerza te va a tocar contra ellos al azar o contigo. Entonces el online lo cambiaría instantáneamente. Y la última es de Luis Delgado Ángeles y me dice: hola Durán, me encantan tus videos, o bueno, tu canal, y soy un chaborruco gamer, seguramente igual que yo. O sea, yo ya estoy a dos de ser chaborruco gamer, y gracias porque te gustan mis videos. Pregunta, ¿crees que haya Resident Evil para rato? Yo creo que sí. O sea, acaba de salir el remake del Resident Evil 2 y fue un total y rotundo éxito, así que si siguen por esa línea y lo hacen bien, imagínate, o sea, hasta dónde pueden llegar a hacer remakes y hacer nuevos juegos que sean como en el estilo que ya les está funcionando de nuevo, que es el estilo del que no se tuvieron que haber salido. Estaría increíble. Entonces va a salir el del 3, ya está confirmado el remake del 3, quizás sacan algo de aniversario por el 4 o algo así en algún futuro, no lo sé, pero Resident Evil nunca va a morir, te lo juro, va a haber para rato. Así que nada, si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse, denle a la campanita, síganme aquí en Instagram y compren sus 10 segundos aquí en Wefare Juegos. ¡Nos vemos! ¡Bye!